Esta semana en el Colegio Nacional, las mujeres también miran al cielo. Biotecnología moderna, organismos transgénicos y las nuevas variedades genéticamente editadas. Lichtenberg, el inventor de la chispa. Los Críticos del Sur, de los Estados Unidos. Las Islas Galápagos, un diálogo entre una poeta y un científico. Del 2 al 6 de agosto. El Colegio Nacional te invita. Esta semana en el Colegio Nacional, las mujeres también miran al cielo. Biotecnología moderna, organismos transgénicos y las nuevas variedades genéticamente editadas. Lichtenberg, el inventor de la chispa. Los Críticos del Sur, de los Estados Unidos. Las Islas Galápagos, un diálogo entre una poeta y un científico. Del 2 al 6 de agosto. El Colegio Nacional te invita. Hola, qué tal? Muy buenas tardes. Eh, los saludo en el inicio de este ciclo dedicado a tres figuras de la ilustración. Eh, evidentemente no soy un especialista en la historia de las ideas ni en el pensamiento filosófico, pero desde hace varios años he seguido con curiosidad de testigo eh, las aventuras de la ilustración del siglo de las luces, tanto en las obras de algunos autores como en el paisaje intelectual que las hizo eh, posibles. Eh, hace algunos años, en, en un libro eh, de eso se trata, dediqué una sección a eh, los pensadores de la ilustración y hace aún más años, en eh, 1989, traduje... Eh, los aforismos de Lichtenberg, el autor del que vamos a tratar hoy en día. El tema de la ilustración no dejará de ser fascinante, es un tema eh, inagotable desde cualquier punto de vista. Se habla del siglo de las luces, la era de la razón. Y una de las grandes paradojas en la historia de las ideas es que eh, muchas de las eh, eh, nociones que representan a una época en realidad fueron ideas a contrapelo de esa época, es decir, no se trataba del pensamiento dominante de ese momento, sino de un pensamiento discordante que al través de los años se convertiría en lo que se reconoce como lo más valioso de ese momento histórico. Entonces hay una paradoja muy interesante que es cómo la gente que se oponía a su momento se convierte en representante de ese momento. Eh, el filósofo italiano Giorgio Agamben habla a propósito de esto y retoma una categoría que utilizaba con frecuencia eh, Nietzsche, que es la categoría del pensamiento intempestivo. Eh, Friedrich Nietzsche, que escribía en alemán, se basó en una palabra que es bastante elocuente en alemán y me parece que intempestivo es un término muy sugerente, pero que no necesariamente nos da con claridad la idea que trataba de expresar. Nietzsche y que retoma Giorgio Agamben para reflejar una época. En alemán intempestivo se dice un Zeitgemäß. El alemán es un idioma que puede aglutinar distintas palabras para crear otra palabra. Esta palabra se llama compositum, es como un ferrocarril que se arma con distintos vagones. Bueno, este pequeño ferrocarril conceptual. De lo intempestivo, lo un mes, en realidad, si lo tradujéramos literalmente, es que no se ajusta al tiempo o que no es medido por el tiempo, que es lo que representa lo intempestivo, aunque para nosotros es una categoría un poco más abstracta. Entonces, lo que no se ajusta al tiempo, lo que no puede ser medido por el decurso de la historia es paradójicamente lo que define un momento. Pensamos en el renacimiento y pensamos en las grandes figuras que hicieron posible esa transformación eh, artística, humanística, el, la, la idea del individuo que eh, se fraguó y consolidó en aquella época y eh, olvidamos con excesiva frecuencia que Muchas de estas ideas ocurrían a contrapelo de sistemas autoritarios y de un ambiente que era todo menos humanístico. Y lo mismo ocurre con el siglo XVIII y con la Ilustración, que nos hemos acostumbrado a pensarlo y definirlo como el siglo de las luces, pero no necesariamente eh, todo mundo se le estaba pasando muy bien por tener ideas originales en ese momento entonces los tres pensadores que abordaremos en este ciclo lichtenberg rousseau y diderot todos ellos pasaron por dificultades ante el poder autoritario particularmente rousseau y diderot lichtenberg no tanto y fue digamos un intelectual mucho menos público no pero eh, de cualquier manera sus ideas eran tan discordantes que la silenció eh, durante su vida. Es decir, lo más importante de Lichtenberg, lo que lo convierte en el pensador que hoy nos hace hablar de él, fue algo que él no se atrevió a publicar nunca en vida, fue conocido por otras cosas. Entonces, esto también es muy interesante: cómo lo que llega a nosotros de esa época es lo que era hasta cierto punto prohibido en esa época. No vamos a ver la obra completa de estos autores, especialmente, bueno, Rousseau tiene una producción eh, vastísima y muy variada, lo mismo que Diderot. Nos vamos a concentrar en ciertas obras específicas, pero todas ellas son obras problemáticas. De entrada, comento lo siguiente. En Lichtenberg vamos a ver los llamados aforismos que no publicó en vida. En Rousseau vamos a ver... El Emilio, que es su libro sobre la educación, que lo obligó a irse al destierro. Y en Diderot vamos a ver Jacques el Fatalista, que es una novela que tampoco publicó en vida. Entonces, eh, todos ellos pospusieron de alguna manera la lectura de su obra, lo cual no deja de ser fascinante. Estamos ante cápsulas del tiempo que hoy nos dicen algo muy significativo, y eso significativo que nos dicen parece reflejar su época, pero la refleja, como dirían Agamben, Nietzsche, de manera intempestiva, fuera de registro. Y es la gran paradoja de los pensadores que al oponerse a su momento acaban por redefinirlo, trascenderlo y convertirse en las figuras que en cierta forma justifican que haya ocurrido esa época. Entonces, es un planteamiento que me parece... Eh, sumamente estimulante para eh, empezar a abordar a estos eh, pensadores. Y esto viene muy a cuento porque podemos decir que la ilustración es ante todo eh, una eh, promesa eh, hecha contra eh, el momento en que sucede. Promesa porque deposita una fe irrestricta, una gran confianza, una esperanza en el porvenir. Es decir, eh, en la ilustración eh, tiene un enamoramiento con el futuro, se siente justificada por lo que va a suceder, no por lo que está sucediendo. Nosotros que ya estamos en ese futuro debemos atesorar ese mensaje que desde entonces se lanzó hacia... Nosotros, un historiador del periodo que tiene un libro que se llama Enciclopedia, ¿no? Enciclopedia eh, Philip Blom, eh, pone como subtítulo de su libro algo que eh, corrobora esto que estamos diciendo. El subtítulo es El triunfo de la razón en tiempos irracionales. Pensamos en el siglo de las luces como el siglo de las ideas, la libertad del pensamiento, etc. Pero eh, olvidamos que eso no era la moneda corriente en una época autoritaria, en donde la monarquía, la iglesia, eh, influían de manera persecutoria en el control de las ideas. Eh, estamos en un recinto, el del Colegio Nacional, cuyo lema es libertad por el saber. Es un lema que directamente proviene de las ideas de la ilustración. Entonces vale la pena retomar en ese porvenir augurado por los pensadores del siglo XVIII justamente las nociones de libertad y de saber tan caras a los pensadores de la ilustración. Y esto en un momento en el que difícilmente podemos decir que estamos viviendo un nuevo siglo de las luces. Un investigador de las redes sociales y las nuevas tecnologías, James Riddle hace poco eh, publicó un libro eh, que se llama La nueva edad oscura, refiriéndose al tiempo en el que estamos viviendo, un tiempo de oscurantismo altamente tecnologizado. Si vemos la realidad actual y lo que pasa en este momento, los peligros a los que nos puede llevar el ecocidio, el calentamiento a ambiental, toda la destrucción de la biosfera y la naturaleza, por otra parte, eh, posibles pulsiones autoritarias que lleven a controles biopolíticos de las poblaciones, eh, los autoritarismos que no han dejado de ejercerse en distintas partes del mundo, polarizaciones políticas, eh, populismos, una dependencia creciente de la tecnología que hace que los aparatos no se conviertan en un medio, es decir, en una herramienta, sino en un fin en sí mismos. Y una situación en la cual nosotros nos hemos convertido en la principal mercancía del planeta, porque hoy en día no hay nada que valga más ni que eh, sea objeto de más eh, trafique que los datos personales que todos vamos dejando al utilizar plataformas digitales. Entonces, en este contexto tan precario y tan cuestionable, vale la pena regresar a ciertas ideas eh, fundamentales eh, del pensamiento, como son las ideas de la ilustración, y decir respecto a esto que no cabe la menor duda que el conocimiento de la especie humana ha avanzado del siglo XVIII a nuestros días, pero... El gran predicamento es qué hacer con ese conocimiento, cuál es el uso social que le damos. Y no estamos en condiciones de ufanarnos como especie, de darle un mejor uso social al conocimiento del que se le dio en el siglo XVIII. Todo el empeño de la enciclopedia, este empeño eh, divulgativo del conocimiento, poner en interrelación las ciencias y las artes, hacer que numerosas gentes entraran a los círculos, del saber, todo ese esfuerzo titánico sin duda aumentó el caudal de conocimiento de la especie, pero en modo alguno podemos decir que lo estemos usando de la mejor manera, y menos aún cuando eh, desarrollos científicos y tecnológicos han llevado a la fisión nuclear y al uso de bombas atómicas. Entonces, en esta circunstancia, hablar de un progreso lineal es negar el sentido mismo de la ilustración, que fue muy crítica respecto a posibles ideas abusivas del progreso. Eh, eh, Jean-Jacques Rousseau dijo, el ser humano es perfectible, pero no necesariamente un cambio del ser humano es un cambio para bien. Es perfectible, pero también es empeorable, ¿no? Y el propio Lichtenberg comentó que hemos pasado a una barbarie ilustrada. Tener conocimientos no siempre sirve para utilizarlos de la mejor manera. Entonces estamos pues ante predicamentos que hacen necesario, como un manual de primeros auxilios, el uso de recursos que provienen de la ilustración. ¿Cuáles son estos recursos? svetan eh, Todorov, el antropólogo, filósofo eh, de origen búlgaro que escribió en francés, eh, que estuvo aquí con nosotros en eh, esta misma aula hace no mucho tiempo en un homenaje a Octavio Paz, eh, él, Todorov, eh, decía que buena parte del acervo intelectual de la ilustración ya existía. Antes de la enciclopedia y antes de los principales pensadores eh, del siglo de las luces. Es decir, no se trata ante todo de cosas que no se hubieran dicho nunca en el repertorio de la humanidad, sino que se trata de una síntesis y de una articulación de ideas que venían de tiempo atrás. Eh, por ejemplo, el empirismo, ¿no? El valor de la ciencia como tribunal supremo de la naturaleza, la separación del conocimiento de las prenociones eh, religiosas y las supersticiones, el humanismo que se podía incluso remontar a los clásicos eh, grecolatinos, eh, la noción misma del de individuo, alguien que puede pensar por cuenta propia sin coacción externa. Todos estos elementos estaban en el repertorio de la humanidad, pero se articulan y adquieren renovada energía durante la ilustración. De acuerdo con Todorov, una de las categorías esenciales que define a la ilustración es la noción de autonomía, autonomía del ser humano, autonomía de las obras culturales. Esto es fundamental el ser humano autónomo es un ser emancipado es un ser liberado que puede someter el conocimiento al tamiz de su raciocinio individual es decir no es alguien que obedece es alguien que piensa y al pensar puede tener ideas discordantes eh, la libertad por el saber lema de este colegio solamente ejerce eh, se ejerce perdón de manera autónoma. Entonces, la autonomía del individuo es una categoría esencial y lo mismo podemos decir de la autonomía de las obras, que no deben ser juzgadas porque hay una sanción favorable de la iglesia o de determinada denominación religiosa o de un grupo político o de la monarquía eh, o del Estado mismo para que eso sea leído y apreciado, es decir, la valoración depende de las propias condiciones de la obra y no de una valoración externa. Es decir, estamos ante algo muy importante que es el ser humano sin tutela, el ser humano que se basta a sí mismo y que no requiere de eh, ningún apoyo externo para poder pensar, para poder eh, desarrollar sus Ideas. Naturalmente, eh, esto no necesariamente lleva a tener buenas ideas, ya que se nos ocurran cosas maravillosas porque podamos pensar con libertad. Eh, incluso podemos decir que siguiendo el camino de la razón se puede llegar a numerosos excesos. Los propios ilustrados establecieron válvulas de seguridad para decir: cuidado, no todo lo que se piensa de manera em emancipada es útil, es correcto, es necesario, es decir, todo esto tiene que regresar al tribunal de la sociedad, tiene que ponerse a prueba con los demás. ¿no? Una de las nociones básicas de la filosofía de Immanuel Kant es la noción de crítica, es decir, no hay juicio que pueda ser ajeno a la crítica. Entonces, pensar por cuenta propia también significa Admitir que lo que uno piensa se someterá a un tribunal externo que no ha determinado lo que uno piensa, pero ese es el tribunal de la crítica, un tribunal social, un tribunal en donde las ideas entran en discusión y a través muchas veces de ser discordantes, de, de estar en desacuerdo unas con otras, se van fraguando consensos y se van fraguando otro tipo de... De ideas. Es decir, si todo mundo está de acuerdo, eso no solamente es sumamente aburrido, sino que además no permite la producción de otras ideas. Entonces, hay en la propia eh, ilustración un enamoramiento de la razón, pero también está ahí ya un germen crítico al respecto. En el siglo XX, eh, Adorno y Horkheimer, miembros de la escuela de Frankfurt, es harían famosamente eh, una serie de trabajos que reunieron bajo el título de Dialéctica de la Ilustración, en donde justamente ellos eh, procuraban analizar los excesos de lo que se pretende racional. Es decir, también la razón puede llegar a delirar y puede producir eh, determinados monstruos. Y eso es también algo que ya está en el germen crítico de la... Ilustración misma. Eh, en suma, eh, el desarrollo de las tecnologías, por ejemplo, que dependen de procesos racionales, nos pueden convertir a nosotros en adictos de estas tecnologías, en esclavos de ellas, ¿no? El caso que podemos ver hoy en día con la adicción a estas prótesis que casi son extensiones de nuestro cuerpo, que nos eh, vinculan con el orden digital y eh, por supuesto los peligros eh, a los que se podría llegar eventualmente eh, con la inteligencia artificial eh, y distintas formas de dominación y control que vinculen la biología con la tecnología es decir lo que foucault llamaba la biopolítica ¿no? entonces eh, hay también que tener un sistema de alarma ante los usos inmoderados de los principios tecnológicos, toda la contaminación del planeta, el calentamiento global, etcétera, se debe a procesos industriales inmoderados, lo mismo que el coronavirus que padecemos hoy en día. Eh, nos hemos acostumbrado a discutir recientemente de términos como zoonosis, por ejemplo, las enfermedades que pasan de los animales al ser humano, y buena parte de estas enfermedades son productos de la industrialización inmoderada de el, los mercados húmedos en donde eh, se tienen animales, la ganadería también de explotación eh, masiva, etc. Entonces, eh, los procesos de industrialización, de tecnologización, generan ¿verdad? nuevas eh, eh, enfermedades y también nuevas eh, problemáticas sociales. Entonces, esto... Está pues también previsto de alguna manera por los grandes pensadores de la ilustración. Eh, ellos no siempre fueron lúcidos, hay que decirlo, no todo fue miel sobre hojuelas y podríamos también encontrar en muchos de los pensadores de la ilustración actitudes misóginas, racistas, eh, clasistas, eh, etc. Entonces, la ilustración debe ser vista necesariamente como algo eh, crítico. Eh, muchas veces se habla, sobre todo por ejemplo en América Latina, de la famosa dicotomía entre civilización y barbarie, ¿no? Eh, y naturalmente el pensamiento ilustrado apuesta por la noción de civilización, pero hay que tomar en cuenta que en muchas ocasiones, en, ara de los llamados, en aras de los llamados procesos civilizatorios, se le ha dado carta blanca a sistemas hegemónicos de dominación que han sido sumamente perniciosos. Entonces, eh, el hecho de que una civilización se considere superior a otra ha posibilitado políticas imperiales de dominio, de conquista, ya sea del de viejo sello del imperio con ocupación territorial o bien la dominación eh, que vivimos hoy en día a través de los procesos de globalización. Eh, y las franquicias mundiales que controlan el planeta. Entonces, eh, las tecnologías, eh, lo, lo que representa a uh, la llamada civilización de avanzada, también se puede convertir en uh, un uh, sistema, en un dispositivo de dominación hegemónica que vale la pena criticar y no honraríamos a los pensadores libertarios de la ilustración si no lo hiciéramos, si no pensáramos también nosotros por cuenta propia. En la enciclopedia, en una de las muchísimas entradas que escribió para este proyecto que él mismo coordinó junto con D'Alembert, Diderot eh, defiende a un filósofo que deja de lado el prejuicio, la tradición, lo antiguo, el consenso universal, y la autoridad, en pocas palabras, todo lo que subyuga el entendimiento y se atreve a pensar por sí mismo. Es decir, pide prácticamente una tábula rasa, un corte que digan la tradición, la autoridad, lo antiguo y lo que ya tiene consenso deben ser cuestionados. Todas las ideas recibidas deben pasar por el tamiz de la razón y nosotros debemos pensar qué hacer con ellas y pensar de nuevo. Entonces, esta invitación a repensar las cosas ya estaba, por ejemplo, en un pensador que antecede a la ilustración, John Locke, ¿no? Y justamente la, la idea de tabula rasa, de empezar desde cero, de tener un raciocinio individual antes de tener una idea aceptada socialmente, está en un pensador... Eh, muy disruptivo para el pensamiento establecido de su época en Gran Bretaña y que eh, es retomado de distintos modos por los pensadores de la Ilustración y estas palabras de eh, Diderot así lo eh, atestiguan naturalmente si se habla de libertad si se habla de pensar por cuenta propia si se habla de no someterse a la autoridad del pensamiento, a las ideas establecidas a lo antiguo, a la tradición, etcétera, se está teniendo necesariamente una actitud política y la eh, ilustración fue, entre otras cosas un movimiento político que de, una de cuyas derivaciones fue la revolución eh, francesa, la declaración de los derechos del hombre eh, y eh, posteriormente digamos reflexiones sobre nuevas formas de democracia. Eh, en su libro sobre el contrato social, Rousseau estipula que eh, el origen humano, eh, eh, perdón, que el origen de todo poder es necesariamente humano. Es decir, no hay para Rousseau un poder eh, divino que legitime a un rey. Todo poder es conferido por los seres humanos. Por lo tanto, el poder se basa necesariamente en la voluntad general. ¿Cómo se ejerce la voluntad general? Tan solo en esta reflexión está ya el germen de la democracia moderna. Es decir, si nosotros pensamos que el poder deriva de la opinión de todos, tenemos que crear un mecanismo para validarlo. Eh, no todos los pensadores de la Ilustración eran demócratas como lo consideramos hoy en día. Pero en, en estas ideas de la voluntad general se funda eh, toda noción de una democracia eh, participativa. Eh, para Rousseau, el poder es algo, y esto es fundamental, que no puede transmitirse, que no puede delegarse. Es decir, emana de la voluntad general y se le da a una persona. Pero una vez que esa persona la recibe, no la recibe jamás de manera definitiva es algo central. El poder solamente se puede confiar. Se trata de algo que está en préstamo. Una idea fundamental porque el, lo que se otorga también se puede quitar. Es finalmente el pueblo el que confiere eh, el poder y es el pueblo quien lo quita. Es una idea esencial de... Eh, la ilustración y que es, es un, un ejercicio que deberíamos eh, tomar en cuenta ahora que hemos caído en un vicio de las democracias meramente representativas, es decir, democracias en donde el voto importa el día de elección, pero caduca el día siguiente. Una vez electo eh, el, 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 el que ha sido ungido, se puede desentender incluso de sus propias promesas de campaña, y tiene un periodo para hacer más o menos lo que quiera. Así lo entienden numerosos políticos, ¿no? En la, en, la, en la democracia representativa se delega por un tiempo definido ese poder y no hay vuelta atrás, ¿no? A no ser que haya democracias participativas que tengan otra idea del poder y tengan una eh, actividad ciudadana que permita fiscalizar lo que hacen los gobernantes y permita eventualmente eh, retirarlos cuando eh, la autoridad ciudadana lo desee. Es decir, es un poco la idea que está de fondo en la tesis de la voluntad general de Rousseau y en la noción de que el poder es algo que no se transmite, es algo que se confía, es algo que se presta. ¿no? Una idea importantísima y, y creo que nos debe eh, llevar a pensar en muchas cosas de nuestra propia eh, realidad. Entonces, eh, si la ilustración es necesariamente también un movimiento eh, político, el conocimiento que divulga la ilustración va a tener consecuencias fundamentales. Eh, cuando Diderot dijo en una frase, lo que significaba eh, la enciclopedia, eh, habló de la popularización de la filosofía. Es una frase que da mucho que pensar y que desveló mucho a eh, Ortega y Gasset, por ejemplo, que decía, la verdad es que no hay una definición más sintética, pero el gran problema de esta definición es qué es filosofía, porque en tiempos de la Ilustración, la filosofía era un poco la, la libertad, del pensamiento no era necesariamente la construcción de sistemas filosóficos rigurosos, eh, como hoy en día se puede entender esta disciplina, sino que era un poco la, la posibilidad de pensar de manera inteligente, de manera libre. Entonces había numerosos filósofos que en rigor hoy en día no los veríamos eh, como tales, ¿no? Pero bueno, lo importante en la, la frase de, de Diderot, más allá de eh, qué es o no un filósofo es otra cosa, es la categoría de popularización, que es algo que no siempre está en la mente de eh, los científicos o de los artistas. ¿no? Este Colegio Nacional tiene como una de sus ideas centrales tratar de divulgar lo que eh, personas de distintas disciplinas han aprendido. Eh, y es justamente la, la vocación de la enciclopedia de Diderot y de D'Alembert, popularizar el estado de la ciencia en el momento en que entonces se encontraba. Entendiendo eh, que el saber es necesariamente complejo y es siempre interdisciplinario. No puede haber una mirada que desde una disciplina articule todas las demás. Entonces, se trata de un proceso eh, sumamente generoso pero que también eh, nos lleva a pensar en cómo transmitimos el conocimiento hoy en día en el siglo xxi eh, adolecemos de una terrible fragmentación del conocimiento los especialistas saben cada vez más de cada vez menos las áreas de estudio y de especialización son eh, cada vez más restringidas lo cual hace que sea cada vez más difícil tener vasos comunicantes entre las eh, distintas disciplinas. En el siglo XVIII, una persona culta podía entrar a un salón en el que se discutían ideas y estas ideas eh, podían ser comprensibles para alguien que se dedicaba a la economía o para alguien que se dedicaba a la teología o para alguien que se dedicaba a la física. Eh, hoy en día eh, los campos se han apartado de manera lamentable. Necesitamos nuevos vasos eh, comunicantes sin que pensemos que popularizar el conocimiento significa rebajarlo, significa vulgarizarlo. Se necesita de una habilidad especial para poder transmitir de manera diáfana y atractiva ideas complejas, ¿no? Eh, ortega y gasset dijo la claridad es la cortesía del filósofo eh, si un filósofo piensa bien y además es claro tiene la amabilidad de transmitir mejor sus ideas entonces eh, esto es lo que lo que está en juego en, en, en la enciclopedia tener estas ideas tan diversas unas de otras que nos dan el estado de la ciencia y de las artes del siglo xviii pero que son transmitidas de manera sugerente y atractiva para que tengan una eh, popularización adecuada. Y esta popularización hace que la población, al disponer de muchos mayores conocimientos, dispone de una conciencia crítica, de argumentos mejores y naturalmente se convierte en una población insatisfecha con lo que está viviendo y que exige mejores condiciones de vida. Digamos, llegar a la rebelión por la educación. ¿no? Es es lo que, lo que produjo como efecto fundamental eh, la ilustración, y no es extraño que una de sus eh, derivaciones fuera la Revolución eh, Francesa. Eh, para explicar la enciclopedia, D'Alembert, el socio de Diderot, escribió un discurso preliminar de la enciclopedia. Muy en eh, el tono de aquella época, este discurso preliminar es en sí mismo un librito, tiene unas, dependiendo del tipo de letra, unas 80 páginas, más o menos, ¿no? Entonces, en este discurso eh, preliminar, eh, Diderot resume el saber en dos campos fundamentales, los conocimientos directos y los conocimientos reflexivos. ¿Qué quiere decir esto? Se trata, nada más y nada menos, conocimientos directos, conocimientos reflexivos, de ver el mundo fuera, de nosotros y el mundo dentro de nosotros es decir lo que conocemos a través de la naturaleza y lo que conocemos a través de nuestras ideas este doble movimiento entre el mundo y el pensamiento no el ser y el tiempo el ser y la historia es lo que va a definir el generoso proyecto de la ilustración eh, y eh, por supuesto que esto nos, nos debe llevar a pensar en cosas también de nuestra propia eh, circunstancia. ¿no? Eh, y una de ellas, sin duda alguna, es en qué medida hoy en día somos fieles a la eh, autonomía de pensamiento en el planeta Tierra. Digo, hay muchas eh, sociedades que tienen una sobredeterminación autoritaria. En ocasiones esta sobredeterminación autoritaria es religiosa, hay numerosos gobiernos que niegan la ciencia, eh, que no se apoyan en el conocimiento para tomar decisiones y lo hemos visto de manera trágica en los tiempos de la eh, pandemia. Entonces, eh, eh, nos debemos preguntar si no hay una cierta regresión también en eh, las distintas academias se pone de moda un pensamiento eh, persecutorio que busca eh, entender necesariamente a los pensadores de las más distintas épocas conforme a criterios ideológicos y éticos que no pudieron vivir en su momento eh, y que naturalmente los convierten en personas eh, poco recomendables si se toma en cuenta que su obra depende de la conducta social que tuvieron entonces. Entonces, hay, digamos, una oleada revisionista para eh, entender a los grandes escultores del Renacimiento como personas que estuvieron al servicio de patrones, que eran autoritarios, que hicieron esculturas maravillosas, pero que eran esculturas dedicadas. A figuras muy poco presentables, figuras muy poco encomiables. Entonces, ¿qué hacer con todo ese legado? Darle la espalda o incluso destruirlo, como hicieron los talibanes, por ejemplo, con obras de arte que no correspondían a su eh, convicción estética. Entonces, este nuevo revisionismo ha hecho que se saquen de, de numerosos cursos en los Estados Unidos a autores que tuvieron una actitud que no era una que pudiéramos avalar hoy en día como aceptable, una actitud pues heteropatriarcal, machista, racista, etcétera, eh, pero que dio lugar a obras de arte extraordinarias. Si entendemos la obra de arte a partir de su autonomía, de su independencia, podemos pensar que es un proyecto es un producto estético que reinventa e incluso mejora el mundo a través de su representación. Y que no necesariamente la persona que lo hizo es alguien encomiable no eh, hay una anécdota famosa del renacimiento de dos grandes pintores uno de ellos era un grandísimo pintor pero era una pésima persona y al otro le dijeron que si quería conocer a su colega y dijo para qué lo voy a conocer dice es como conocer a una luciérnaga de lejos puedo ver su luz pero para qué quiero conocer al gusano muchos de los grandes creadores han arrojado luces extraordinarias, el siglo de las luces precisamente preconizó que estas obras se entendieran en la autonomía que representan más allá de el encargo religioso o político que las había hecho posibles y que se cuestionara por un lado la obra estética y por otro lado eh, las condiciones de vida que la habían hecho posible. Toda obra es histórica, toda obra se explica por un contexto, esto no se puede obviar, no se puede descartar, pero si creemos en la libertad de creación y si creemos en la autonomía de las obras, debemos respetarlas como tales y no someterlas a un juicio ideológico que dependa de distintos tribunales que son exógenos a las obras de arte. Entonces este movimiento tan decisivo que fue la ilustración nos lo recuerda y creo que vale la pena tenerlo eh, presente en un momento en que en numerosos sitios académicos hay auténticas purgas en donde se suprimen eh, formas del arte y del pensamiento en aras de eh, concepciones ideológicas que son totalmente exógenas a arte. A estas obras y al momento en que fueron eh, creadas. ¿no? Esto no quiere decir que la propia ilustración no haya pensado que debe haber ciertos límites, incluso para la libertad de expresarse. Eh, ¿Cuáles son estos límites? Eh, Raskolnikov, el personaje de la novela de Dostoyevsky, Crimen y Castigo, eh, dice, si Dios no existe, todo está permitido. Y eh, desde antes de eh, Raskolnikov y de, y de Dostoyevsky, desde antes de la gran literatura rusa, los enciclopedistas y los pensadores de la ilustración nos habían eh, tratado de demostrar que no porque no exista Dios o incluso, aunque pensemos al margen del Estado, todo está permitido. Es decir, no hay una licencia para expresar lo que sea o para decir lo que sea. ¿Cuál debe ser el límite? El límite, creo que el único que puede realmente establecerse sería el de decir lo que, lo que limita la propia libertad es lo que no se debe aprovechar de esa libertad. Es decir, utilizar la libertad de expresión para crear un movimiento que posteriormente la niegue. Es, por supuesto, una aberración lo que ocurrió con el nacionalsocialismo en Alemania. Surge del vientre de una sociedad democrática, surge del vientre de una sociedad que cree en la libertad de expresión, se publica Mein Kampf, Luch, el libro de Adolf Hitler, etc. Pero ese movimiento, aprovechándose de esa libertad de expresión, está encaminado a negarla y destruirla. Entonces, ese tipo de ideas son las que están en el límite me parece y tratando de seguir la interpretación de numerosos pensadores de la ilustración de lo que no eh, de lo que no está permitido es decir hay también eh, límites que condicionan la libertad porque toda libertad se ejerce en una condición relativa la libertad absoluta conduce pues a cierto exceso que acaba por dañar a la propia libertad. Entonces esos, esos límites eh, deben ser legislados socialmente. Hoy en día tenemos un predicamento muy importante, qué hacer con las redes sociales, qué hacer con eh, lo que sucede en los linchamientos en, en Twitter, o qué hacer con eh, eh, lo, la pérdida de privacidad que tienen los usuarios, etcétera se requiere de una legislación, bueno, si existe esa legislación, deberá entender que esto se tiene que hacer de acuerdo la, al bien general y por lo tanto debe ser algo que no, no limite el ejercicio de la libertad, sino solo aquello que daña a la libertad misma. Por supuesto que esta es una discusión moral muy compleja eh, que no podemos dejar de mencionar porque está en el germen mismo de quienes preconizaron la libertad ¿no? eh, del conocimiento y del pensamiento por cuenta propia. Entonces, dicha esta, esta introducción sobre nuestro curso, sobre el sentido de la ilustración, eh, los principales temas eh, que se abordan en esta época, por supuesto de manera muy somera y posteriormente en la sección de preguntas o comentarios, si alguien quiere que abundemos en algo en especial, lo haremos con todo gusto. Eh, pero bueno, hecha esta introducción, eh, que es un pálido reflejo de las luces del siglo XVIII, podemos entrar a nuestro principal protagonista de este día, que es Georg Christoph Lichtenberg, un físico alemán, y me da mucho gusto poder hablar, yo que no sé prácticamente nada de física, simplemente soy un aficionado al tema de un eh, gran eh, profesor de física, pero que destacó por su labor interdisciplinaria y sobre todo se consolidó como escritor. Lichtenberg vivió casi 60 años, poco menos de 60 años, nació en 1742, murió en 1799. Fue algo que rara vez se asocia con el pensamiento alemán y es un hombre con extraordinario sentido del humor eh, normalmente la, la cultura alemana se asocia con grandes catedrales del conocimiento del saber sistemas filosóficos extraordinarios poetas y músicos de romanticismo extremo pero no con el humorismo, no con la ironía, a diferencia de la cultura inglesa, en donde es prácticamente imposible ser un clásico sin tener sentido del humor. Eh, en el mundo alemán esto no ha sido la norma, pero Lichtenberg es uno de los grandes eh, humoristas de la literatura en general y es una excepción en el campo eh, alemán. Es un pensador sin sistema. Él no quería hacer una teoría del conocimiento, al contrario, era muy escéptico, eh, 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 se sentía... Eh, que era alguien que debía dudar antes de tener una certeza, eh, se acogía al principio de incertidumbre para eh, cualquier cosa y además dejó una obra fragmentaria. Eh, era una persona dispersa con muchísimas curiosidades y con muchas habilidades, pero que eh, no se concentraba en algo para a, hacer una obra fundamental en ese campo. Entonces no fue pues un pensador. Sistemático. Y por otra parte, también podemos definirlo como alguien que eh, se interesó mucho en lo que hoy se llama la transdisciplina. Él fue editor de varios almanaques, como se le decía en una época, o revistas, como diríamos ahora, de temas científicos y artísticos muy variados. Entonces, escribió de muchos asuntos e incluso intersectó asuntos. Por ejemplo, uno de, de, de sus eh, primeros trabajos en la universidad. Eh, tuvo que ver eh, con la relación entre matemática y poesía. Entonces era una persona que le gustaba establecer cruces entre campos distintos del conocimiento. Eh, entonces estas serían algunas de sus características, el sentido del humor, la libertad para pensar en forma no sistemática y eh, su gusto eh, interdisciplinario por vincular y articular muy distintas formas del saber, lo cual por supuesto, comparte con una figura como, como Diderot, que veremos en la tercera sesión de este ciclo. Eh, Lichtenberg fue enterrado en la ciudad de Gotinga, donde vivió buena parte de su vida. Él nació bastante cerca de ahí, en Oberramstadt, un pequeño eh, pueblecito alemán, cerca de la ciudad de Darmstadt, donde hizo sus primeros estudios primarios y todo. Luego se trasladó a la Universidad de Gotinga, donde vivió sus últimos casi 30 años era muy popular entre los alumnos. La universidad tenía 693 alumnos en el momento en que murió Lichtenberg y 500 de ellos, prácticamente la totalidad de los alumnos, asistieron al entierro del profesor de física. Entonces era un gran profesor muy celebrado en su tiempo que se dedicaba a hacer revistas de, de divulgación científica. Y que era asesor para muy variados proyectos, eh, según veremos más adelante. Él, cuando muere, deja en sus cajones una serie de papeles y había anunciado que iba a escribir varias novelas. De esas novelas apenas quedan esbozos muy pequeños. Eh, tiene una que se llama El príncipe duplicado, que es la historia de un príncipe siamés, pero apenas la dejó. Eh, Esbozada, otra que se llamaba la isla de Sesu, eh, era una isla en donde los nativos eran todos académicos, era una especie de campus y, y es una gran parodia, una sátira del mundo de la academia, en donde eh, estos eh, hombres muy inteligentes se equivocan de manera muy complicada, es decir, eh, demuestra que hay formas muy sofisticadas de ser estúpido. Entonces es Digamos, una especie de idiotismo de la inteligencia el que tienen estas personas. Eso expresa buena parte de las ideas de Lichtenberg, pero tampoco desarrolló esa novela. Entonces, lo que él dejó en sus cajones y que fue lo más revelador son una serie de diarios, así se vieron al principio, como simples diarios, y que él llamaba de otra manera. Él los llamaba en alemán Südelbücher, eh, que eh, también tendría un equivalente en inglés que es Wastebook, y en ambos casos, el Sudelbuch y el, el Wastebook, eh, lo son los libros que tienen los tenderos. Los tenderos para llevar las sumas y las restas de lo que eh, han, comp han comprado y vendido en el día, ¿no? Los haberes y los deberes. Entonces, en realidad, son libros de contabilidad, ¿no? Eh, algunos de, los, de, los, de las recopilaciones de Lichtenberg se han publicado, Precisamente así, con el título de Sudelbücher o libros de contabilidad, libros de saldos. ¿no? Eh, esto es muy interesante porque lo que dice Lichtenberg es que, así como los tenderos llevan la cuenta de lo que han gastado y de lo que han ganado eh, a lo largo del día, así también nosotros deberíamos llevar la cuenta de lo que hemos gastado y ganado intelectualmente. Deberíamos tener. Eh, libros de saldos de el alma, no? Contabilidades del espíritu. Entonces eso es lo que él dejó, esas contabilidades del espíritu. Se empezaron a publicar apenas en eh, 1801 y se fueron dando a conocer muy, muy lentamente. Esto lo vamos a ver después. En ocasiones una de las cosas más apasionantes de ciertos autores es no solo lo que escribieron sino la forma en que accedemos a lo que escribieron, eh, qué obra se salvó de ellos, cómo llegó a nosotros. Eh, toda esta, esta aventura de la recepción es eh, fascinante y en el caso de Lichtenberg particularmente singular, porque él murió como un profesor muy querido que enseñaba física, que era muy particular, pero nadie pensaba que era un grandísimo escritor y en cierta forma un filósofo, aunque como dije, un filósofo sin sistema. Eh, una de las características de Lichtenberg fue su debilidad física. Era un hombre muy bajito, podríamos decir que era un señorcito. Eh, tenía una joroba eh, producida por una enfermedad que tuvo desde la infancia, eh, una espondilitis que le desvió la columna, le impidió seguir creciendo. Era eh, coqueto y aprendió a escribir de espaldas al pizarrón. Escribía así sus apuntes para que los alumnos no le vieran la joroba además de los padecimientos eh, físicos que realmente tenía, fue un hipocondriaco ejemplar y estaba convencido de tener enfermedades imaginarias. Eh, y en el año de la Revolución Francesa, 1789, llegó a diagnosticarse 13 enfermedades imaginarias. Entonces, es uno de los grandes casos de estudio para la hipocondria. Él mismo lo sabía, porque él sabía que él estaba de alguna manera eh, provocándose enfermedades y que la mente afecta los trabajos del cuerpo. Él estaba perfectamente convencido de esto y, sin embargo, no se pudo curar de esa manera. Eh, consultó a un eh, psicólogo eh, judío, Amschel, eh, entonces no se usaba, digamos, la, 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 la psicología profunda, eh, y... Eh, en, ese, en un método discursivo, empezó a tratar de entender Lichtenberg cómo sus padecimientos físicos tenían una causa mental y podemos pensar que eh, este, este trabajo, esta dinámica, de algún modo antecede al psicoanálisis. No, no es casual que Sigmund Freud fuera un gran admirador de Lichtenberg, junto con muchos otros eh, pensadores. Eso lo veremos eh, después. Entonces, Lichtenberg... Eh, tiene estas condiciones físicas que le hacen eh, eh, saberse diferente. Y él llegó a decir en uno de sus aforismos que las personas que son hermosas y las personas que son atléticas eh, tienen una tendencia a pensar todas más o menos del mismo modo. Y dice, en cuanto se tiene un defecto físico, se tiene también una opinión propia. Es decir, que debemos aprovechar nuestras deficiencias, nuestras discapacidades para pensar de manera peculiar. Entonces también él hace que su propio físico sea estímulo de su pensamiento discordante, de su pensamiento diferente. Eh, él es el treceavo hijo de un pastor protestante, eh, pastor muy interesado en la ciencia, que de, eh, le enseña rudimentos de física, de matemáticas al joven Lichtenberg, y a los diez años él empieza a, a llevar tarjetas, a, a tomar apuntes, estas tarjetas son un antecedente de sus eh, libros de saldo que va a dejar al final de su muerte. Ahí va apuntando cosas. Y en realidad lo que hace es eh, hacer preguntas. Finalmente es el hijo de un pastor protestante y entonces él eh, en las noches deja una pregunta a ver si Dios o un ángel le da una respuesta. Y en una ocasión incluso... Sube a, como no le dan respuesta en, en su habitación, sube al techo de la casa, dice, pues esto está más cerca del cielo, y entonces para que un ángel pueda leer mi pregunta, le, le, le dice, ¿qué es la aurora boreal? Tiene 10 años y se interesa, en esto es un tema científico, al día siguiente sube al tejado, busca la tarjeta y naturalmente no hay respuesta. Y al no tener respuesta, de algún modo pierde la fe. Dice, ¿para qué estoy yo pidiéndole a los ángeles que me respondan? No me van a responder. Yo tengo que averiguar qué es la aurora boreal. Y así, de alguna manera, nace un científico a los 10 eh, años. ¿no? Eh, en 1737 se traslada a la Universidad de Gotinga, pequeño pueblecito, y es, es un momento muy fecundo de esta universidad porque es una institución que apenas tiene un cuarto de siglo de existencia poco más de un cuarto de siglo eh, lo cual la hace bastante peculiar eh, depende del de electorado de Hannover que a su vez dependía de Inglaterra, no de Alemania Alemania es entonces un conglomerado caótico de cerca de 300 reinos la lengua alemana no se ha unificado unos hablan sajón, otros hablan bávaro eh, otros hablan plattdeutsch, eh, distintos dialectos eh, es una lengua que eh, está esperando que los gramáticos la unifiquen, del mismo modo en que el país está también esperando ser unificado, cosa que ocurre después de, del mando de Prusia. ¿no? Pero entonces en este conglomerado de, de reinos discordantes con un idioma que todavía no está suficientemente establecido, eh, de algún modo el electorado de Hannover y la Universidad de Gotinga son eh, oasis del conocimiento. Y el hecho de que se trate de una universidad reciente le da una enorme libertad, porque eh, recordemos que las grandes universidades eh, de Europa, este, eh, 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 Coimbra, por ejemplo, en, en Portugal, ¿no? o Oxford, eh, Cambridge, ¿no? en, en, en Inglaterra, son eh, eh, Bolonia en Italia, son universidades muy antiguas y por lo tanto muy sujetas a la tradición y en muchos casos a la iglesia recordemos por ejemplo que eh, la filosofía de John Locke no era bien vista en Oxford ni en Cambridge eh, cuando los contemporáneos de John Locke deberían haberlo admitido ahí no entonces la ventaja de la Universidad de Gotinga es que al ser nueva Tenía una mayor libertad de pensamiento y la libertad de cátedra irrestricta. Entonces se podían eh, expresar allí numerosas ideas y fue un caldo de cultivo muy fecundo para eh, Lichtenberg. Además, toda la ciudad era una ciudad universidad o una ciudad universitaria, a tal grado que por ejemplo, los profesores determinaban el precio de las verduras y de la carne para que las pudieran comprar los alumnos porque sabían qué, cuánto dinero tenían los alumnos, cuánto les daban de beca, y entonces iban al mercado y decían, no, eso no lo, no lo pueden comprar los alumnos, bajaban los precios, los profesores tenían ese poder. Y, por ejemplo, a las 10 eh, de la noche se apagaban todas las luces, por cierto, el alumbrado eh, se, se inauguró así como una metáfora del conocimiento al mismo tiempo que la, que la universidad, y a las 10 de la noche se apagaban todas las luces para que los alumnos no se desvelaran. Y estuvieran al día siguiente temprano en la primera clase. Entonces, todo estaba planeado para estudiar y para vivir conforme a las eh, cátedras. Eh, Lichtenberg eh, decidió quedarse ahí, en este remanso, pero como el electorado de Hannover tenía mucha relación con la corona inglesa, eh, tuvo oportunidad de viajar a Inglaterra y ahí se deslumbró con eh, el conocimiento, el sistema parlamentario. Eh, lo oculto que era el, el rey George, eh, que era un hombre aficionado a la astronomía, conoció a exploradores que habían estado en los mares del sur, visitó museos, aprendió, por supuesto, inglés, eh, vio representaciones de Shakespeare y se convirtió en uno de los principales promotores de Shakespeare en la cultura alemana. En aquel tiempo Shakespeare era para muchos un, un uh, autor truculento de tragedias sanguinolentas sumamente vulgar eh, o para otros era un autor de comedias de enredos divertidas pero superficiales no era visto como el clásico eh, que posteriormente en el que posteriormente lo convirtió la tradición y lichtenberg fue una de las personas que contribuyó a fijar esto él estuvo en representaciones del gran actor garrick y eh, escribió varias cartas de inglaterra en donde describe la técnica actoral de Garrick y eh, habló con él, lo conoció eh, tras bambalinas. Eh, por cierto, que Goethe, en su novela Wilhelm Meister, cuando narra una representación de Hamlet, se basa parcialmente en las descripciones que Lichtenberg hizo de Garrick. También dejó estampas maravillosas sobre la vida urbana, una de ellas de la calle de Fleet Street que para Wolfgang Kaiser, un gran estudioso de la literatura alemana, es la primera descripción netamente de literatura urbana que existe en la lengua alemana. Entonces estamos viendo a alguien con muchas curiosidades que se mete en el teatro, que se, se, se decide a estudiar el sistema parlamentario, que discute con el rey de temas de astronomía, eh, que va a los jardines botánicos y a los museos. Eh, se interesa muchísimo en William Hogarth, el grabador que también tiene con Shakespeare esta fama un poco ambigua en aquella época, porque Hogarth, que eh, eh, hizo muchísimas obras entre, en serie, una de ellas, La Carrera del Libertino, Freak's Progress, bueno, eh, Hogarth narraba en imágenes la vida de los bajos fondos ingleses. Era, era un pintor eh, que para muchos se concentraba demasiado en lo escabroso y eso no podía ser arte porque el arte aspiraba en eh, la idea canónica de entonces, a los ideales de lo sublime, a los ideales pitagóricos, eh, la, la, la perspectiva áurea, en fin, todas estas categorías canónicas y alguien que escribía, perdón, que, que narraba. Con su punzón de grabador, lo que pasaba en los viejos en los bajos fondos, la vida de los ladrones, de las prostitutas, eh, de los mendigos, eh, toda esta picaresca, eh, eso era algo eh, indigno. Y Lichtenberg escribe una serie de artículos sobre Hogarth, y que son precursores de la noción que hoy en día tenemos de cultura popular. Pasa con Hogarth lo mismo que pasó entre nosotros con José Guadalupe Posada que era un grandísimo artista que nunca supo que lo era, como dijo Octavio Paz, porque nadie le dijo en su tiempo que él era un artista, era un artesano que se ganaba la vida haciendo grabados para el menú de una fonda o para el consultorio de un dentista, dibujaba muelas, eh, hacía caricaturas de distinta índole para numerosas revistas, pero nadie le dijo que era uno de los grandes artistas y por supuesto hizo la enorme legión de calaveras que redefinieron la relación. De los mexicanos entre el arte y la muerte. Bueno, eh, todas estas características las tiene también Hogarth y Lichtenberg fue un adelantado que supo que ahí había un grandísimo artista y escribió sobre él. Luego se arrepintió porque esos textos tuvieron muchísimo éxito, pero tuvieron el paradójico eh, y muchas veces dudoso éxito del escándalo. Entonces, como eran eh, escenas procaces muchas de ellas, y Lichtenberg se tomaba libertades para fabular a partir de eh, esas escenas, entonces eh, muchos consideraron que eh, se trataba de un, un autor oportunista que quería vender y que quería ganar dinero. Y él mismo llegó a decir que que bueno, que es que publicaba en una revista, él era el editor de esa revista, la revista se tenía que vender porque él tenía una gran deuda con su casero, que era quien también pagaba la revista, entonces se sentía obligado a cumplir de alguna manera con esto. En fin, eh, la vieja eh, tradición de los eh, artistas eh, metidos a labores alimentarias, eh, que de alguna manera tienen que justificar. Pero si uno lee hoy en día estas escenas de. Lichtenberg, basadas en los grabados de Hogarth, encontrará algo extraordinariamente divertido, encontrará a un autor eh, eh, formidable. Eh, pero no era de este tipo de textos de lo que vivía Lichtenberg, él regresa de su viaje a Inglaterra, convertido ya en un ilustrado de tiempo completo. Hay que decir que una de las características de la ilustración son precisamente los viajes, los contactos. Es una época en donde todo mundo escribe cartas, pero escribe no unas cuantas, escribe miles de cartas. Lichtenberg no es la excepción. Hay tertulias, hay salones a los que se va a discutir. Se empiezan a publicar enciclopedias que se llaman enciclopedias de la conversación y que están pensadas para que alguien eh, medianamente culto pueda intervenir en cualquier discusión sobre cualquier tema. Entonces, por ejemplo, si se habla de ríos. Alguien que en la eh, 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 enciclopedia de la Ilustración ha entrado a la, a la, a, a la zona de los ríos, entonces puede eh, hablar con autoridad y con anécdotas y con simpatía de ese tema. Entonces, los viajes ilustran esa frase que seguimos usando hasta la fecha, que es básicamente algo que era cierto en el siglo XVIII. Hoy en día con el turismo en masa difícilmente podemos pensar que vamos a tener grandes encuentros intelectuales como los que se tenían. Entonces, la mayoría de los barcos que zarpaban a lugares lejanos llevaban científicos a bordo. Entonces era, era una época en donde el conocimiento resultaba fundamental. Con este bagaje, con estas ideas, con este sentido de lo interdisciplinario, regresa de Inglaterra, Lichtenberg a um, Gotinga, eh, y se dedica a la experimentación científica. Da clases de matemáticas y da clases de física. Y ahí él eh, establece, dice, que todas las hipótesis no comprobadas no son otra cosa que mitos físicos. Entonces, si alguien quiere comprobar algo, tiene que someterlo a la experimentación. Y él se vuelve eh, un campeón de la experimentación y tiene un laboratorio curiosísimo. En aquella época los laboratorios no se de, diferenciaban demasiado de las cocinas. O sea, tenían ollas, peroles, eh, eh, todo tipo de adminículos que tenían que ver pues, con, con rudimentos no muy sofisticados. Y Lichtenberg dice, necesitamos otra tecnología para los experimentos. Y entonces se asocia, y esto es interesantísimo, con un relojero, porque él empieza a ver a los artesanos de Gotinga y dice, ¿quién tiene la mayor habilidad, la mayor... Eh, sofisticación para crear eh, engranajes finos y todo eso, un relojero. Y entonces Johan Andreas Klintvoort es su socio y con él empieza a crear eh, aparatos que sirven para hacer experimentos con la electricidad. O sea, dentro de la física eh, se especializa eh, en el campo de la electricidad. Eh, lo llevan en varias ocasiones como consultor topográfico, porque sus conocimientos matemáticos y geográficos eh, lo convertían en un buen eh, asesor para eh, levantar eh, mapas de terrenos. Entonces, es una de las especialidades eh, que tiene Lichtenberg dentro de su variadísimo campo de conocimientos, eh, pero el, el que más eh, utiliza o el que, el que más se... Eh, eh, al que más se dedica de manera práctica es el campo de los pararrayos, que tiene que ver con la electricidad. Sostiene una correspondencia con Benjamin Franklin, uno de, uno de los pioneros de los, de los pararrayos, y en 1795 instala un pararrayos en su lugar favorito de la ciudad donde vive, que es nada más y nada menos que la biblioteca de Gotinga. Salva a los libros con un pararrayos. Eh, por cierto, que él, al, al referirse a los prólogos de los libros, decían que, decía que al prólogo se le debería llamar para rayos, porque ahí es donde el autor, ¿verdad?, hace que todas las críticas que puede tener que caigan sobre el prólogo las absorbe para curarse en salud. Es un poco como abrir el paraguas antes de que llueva. Entonces, él, él se dedica a, a instalar para rayos, se convierte en consultor eh, de esto y... Eh, eh, hace experimentos muy interesantes con campos eléctricos. Entonces, quien entrara a su laboratorio en, Go en Gotinga vería vejigas de animales que eran, digamos, son el antecedente de, de los balones, de las pelotas, ¿no? de, de globos, ¿no? que desplazaba por el aire con cargas eléctricas. ¿no? Le interesan las cargas eléctricas más variadas. Por ejemplo, eh, se dedicaba a frotar el lomo de los gatos para ver el campo eléctrico que producían los gatos. ¿no? Entonces, eh, el laboratorio era como una especie de gigantesca juguetería y no es casual que fuera tan popular Lichtenberg entre sus eh, alumnos. Ahí él eh, desarrolló un experimento eh, que, eh, que permitía generar chispas y estas chispas creaban figuras. Entonces, eh, una singularidad de Lichtenberg eran... Las llamadas, así se le dijo en su época, figuras de Lichtenberg, que eh, con campos eléctricos eh, se creaban eh, dibujos. ¿no? Y entonces mucha gente pensó que la posteridad de Lichtenberg se debería a sus famosas figuras, que eran chispas. ¿no? Pero las chispas más importantes en su trayectoria serían las chispas mentales. ¿no? Entonces, eh, él, mientras hacía experimentos en electricidad, eh, eh, fue el consultado ahí por algunos de los grandes especialistas de la época. Por ejemplo, lo visitó Alejandro Volta, el creador de la pila, de la batería, ¿no? Y Lichtenberg fue acaso el primero en sugerir que había dos corrientes eléctricas la corriente positiva y la corriente negativa. Él tenía esta idea de, de dos corrientes eléctricas y sugirió que una se representara con el signo de más y otra con el signo de menos, estos signos que vemos todos los días en nuestras pilas, en nuestras baterías. Eh, no pudo probar esto porque no, eh, no se había descubierto el electrón ni el guión positivo, entonces no había manera de comprobar empíricamente que había dos eh, corrientes, dos cargas eh, de, de signos diferentes, pero las intuyó de manera notable. Y decía yo que mientras hacía estos experimentos, publicaba sus almanaques o revistas de divulgación científica y se interesaba en los temas más variados, en la moda de las mujeres, la estrategia militar, la relación entre los animales y los seres humanos, el cálculo de probabilidades, y la poesía, eh, eh, las supersticiones del antiguo Egipto. Eh, cualquier tema despertaba su interés. Uno de ellos fue el físico. Ya la hemos dicho que, siendo un eminente hipocondriaco, eh, reflexionaba mucho sobre el cuerpo. Y él eh, se opuso a los fisionomistas de la época. La fisionómica era una ciencia muy en curso. Eh, que trataba de establecer que la gente, de acuerdo a sus facciones, iba a tener necesariamente una conducta, ¿no? Entonces que había mentes criminales, eh, perdón, había caras criminales, había caras iluminadas, eh, se pensaba, por ejemplo, que cierto tipo de rostros o que la belleza necesariamente expresaba bondad y que alguien hermoso no podía ser maligno, eh, etcétera. Ideas obviamente equivocadas, pero que eh, en aquella época eh, se trataban de hacer mediciones fisionómicas para demostrar esto. Lichtenberg se opone y dice, si la fisionómica estuviera en lo cierto, tendríamos que arrestar a los asesinos en la cuna, no dejar que crecieran, porque sus facciones ya nos están anunciando los delitos que van a cometer. Eh, digamos, eh, ahí él de alguna manera dispara una historia parecida a la de Minority Report, ¿no? Eh, el famoso relato de Philip K. Dick que eh, Spielberg llevaría a la pantalla y que se trata de que en una sociedad precognitiva eh, la gente puede ser arrestada antes de cometer el delito para el que está determinada. ¿no? Entonces, que el arresto debe ser anterior a la comisión del delito. Y es un poco lo que dice Lichtenberg en esta reflexión. Si nosotros sabemos que alguien tiene nariz de ladrón, pues arrestémoslo desde ahora para que no cometa ningún hurto. Pero naturalmente es una broma la que está diciendo Lichtenberg y lo que está diciendo en el fondo es la fisionómica no sirve para nada. Y sin embargo, diciendo esto, estudia el cuerpo y dice que no hay superficie sobre la Tierra más elocuente que el rostro humano. Entonces, en ese sentido, es eh, alguien que está muy cerca de la reflexión sobre eh, el cuerpo y la relación que tiene con nuestra vida. Es alguien que también preconiza el aislamiento como forma de la inteligencia, poder estar al margen de los otros para pensar mejor por cuenta propia, pero al mismo tiempo es fundamentalmente un ser social que celebra la vida en comunidad y dice el hombre ama la compañía, así sea la de una vela encendida. Muchas veces cuando alguien está en soledad, pero tiene una vela encendida, se siente acompañado, ¿no? Y nos lleva a Lichtenberg una y otra vez a sentir que nosotros debemos pensar en el origen de las cosas como si nosotros hubiéramos estado ahí. Es una idea muy interesante. Él dice: el ser humano se debe sentir parte del consejo de decisión de las cosas. Si yo veo un mueble, ¿no? Y digo: debo reflexionar lo siguiente: se decidió en mi ausencia que este mueble fuera de esta manera. ¿Cómo se hubiera decidido eso? si yo hubiera estado presente. Es decir, ¿cómo podemos nosotros retrotraer el origen de las cosas para establecer la posibilidad de que hubiéramos intervenido en ellas? ¿no? Eso es muy importante, o sea, todo podría pasar por nuestra decisión. Eh, ha hablado Lichtenberg numerosas veces de que una de las tragedias del ser humano, pero al mismo tiempo una de las necesidades del ser humano, es la de no vivir solo en este mundo, sino en sus posibles desarrollos. El ser humano tiene dos dimensiones, física y mental. Vive en la realidad, pero también en su representación. Esto lo hemos vivido más que nunca ahora en la pandemia, estando... Nosotros en casa soportamos el tedio del aislamiento, el encierro, la convivencia forzada con otras personas, gracias a que podemos representar el mundo, a que podemos abstraernos y distraernos con otras cosas. Entonces no basta estar sano para sentirnos bien. No basta reproducir nuestra existencia física, necesitamos reproducir nuestra existencia mental, nuestra existencia espiritual. Este doble compromiso que tenemos con el cuerpo y con el alma, con el cuerpo y la mente, es eh, lo que hace al sujeto integral. Y eso es fundamental para Lichtenberg. Y por lo tanto, si nosotros dependemos de una tensión entre el cuerpo y la mente, pues naturalmente puede haber un cortocircuito muchas veces entre lo que nosotros estamos pensando y el mundo en el que estamos. Es decir, en ocasiones hay un desajuste existencial, mental, entre nosotros y el mundo. Y Lichtenberg es uno de los primeros en entender que hay una crisis existencial. Eh, no es casual que, que le gustara también a numerosos filósofos existencialistas en el siglo XX, porque él se ocupa de la forma más modesta y mejor repartida de la locura, que es la neurosis que todos padecemos de alguna manera o de otra, es decir, el cortocircuito eventual entre la razón y el sentimiento, el desacuerdo entre lo que queremos y lo que debemos hacer. Eh, esta circunstancia que nos lleva muchas veces a tensiones, ¿no? Eh, eh, no era algo estudiado psicológicamente. en tiempos de lichtenberg se empezaba a estudiar mucho, por ejemplo, la histeria como, como un caso patológico extremo, pero no la neurosis, no eh, la angustia que podemos sufrir todas las personas, eh, la ansiedad, eh, todo esto que hoy en día está tan en boga. Eh, en lichtenberg aparece en sus cuadernos de saldos de manera extraordinario es un precursor pues de eh, esto que significa vivir no solo en la realidad sino en sus posibles desarrollos no y entonces ahí tenemos pues alguien que se adelanta mucho a su tiempo para hablar eh, de estos desajustes que nosotros tenemos eh, con el mundo y él eh, lucha por hacer sensible lo que solo es latente. Esto es muy interesante y merece que nos detengamos un momento en ello. Hay cosas que nosotros tenemos en estado latente. Un nerviosismo ilocalizable, una ansiedad incierta, eh, un eh, miedo no explicado, eh, circunstancias que no han encontrado todavía una aclaración pero que ya se fraguan dentro de nosotros. Eh, de alguna manera, el autoconocimiento tiene que ver con convertir en algo sensible, comprensible, lo que solo es latente, que es, por supuesto, el principio de cualquier tipo de autoanálisis y, por supuesto, del psicoanálisis. Entonces, eh, este estudio lo lleva a cabo Lichtenberg en sí mismo. Toma muy en serio. Eh, la formulación metodológica de Montaigne, el gran fundador del ensayo. Recordemos que eh, el ensayo deriva su nombre de que Montaigne se propone ensayarse a sí mismo. Es decir, no está postulando este es un género literario que me sea ajeno. Por el contrario, yo soy mi campo de estudios, soy mi campo de experimentación, me ensayo y de esto escribo. Que Entonces, esa idea del ensayo la recoge Lichtenberg en sus libros de saldos y es lo que va a dejar para la eh, posteridad, ¿no? Eh, los cuadernos tienen necesariamente un lenguaje privado. Eh, no es fácil traducirlos. Tuve la suerte de hacer la primera traducción en español de esta obra para el Fondo de Cultura Económica en 1989. Se habían publicado fragmentos dispersos de Lichtenberg por ejemplo, en la antología del humor negro que había hecho a André Bretón, eh, André Bretón considera a Lichtenberg el fundador del humor negro, junto con José Guadalupe Posada, por cierto. Eh, entonces, eh, 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 en, en Lichtenberg, como él está escribiendo para sí mismo, eh, hay anotaciones totalmente abstrusas, hay cosas que de pronto él escribe entre paréntesis, yo me entiendo, ¿no? o pone entre paréntesis mejor, o sea, son, son cosas que escribe y que considera perfectibles y que debe corregir, pero nunca preparó estas obras, las más importantes de su vida, para ser publicadas. Entonces estamos rigurosamente ante un lenguaje privado. Yo eh, creo, estoy absolutamente convencido de que toda literatura postula la posibilidad de un lenguaje privado. Es decir, toda literatura trata, de ser distinta a otros tipos de lenguaje. Por supuesto, toda literatura que valga la pena. Y eh, este lenguaje privado es único. Nos habla a nosotros y de pronto tenemos la ilusión, obviamente vanidosa, de que solo nosotros entendemos ese lenguaje. Es decir, nos está hablando Proust, eh, Calvino, eh, Dostoyevsky, Borges, Rulfo, al oído. ¿no? Eh, entonces, es, es, este discurso privado es una ilusión, obviamente es un, es, es un lenguaje que podemos compartir, es un lenguaje que se entiende y que no solo entendemos nosotros, pero que es tan peculiar que crea esta ilusión como cuando oímos a un amigo que sabemos que tiene ciertas muletillas y que su voz solo le corresponde a él. Entonces esa ilusión del lenguaje privado forma parte del de ejercicio literario. Pero en el caso de Lichtenberg no es solo una ilusión, sino es una realidad, es un lenguaje que él escribe para sí mismo y que por momentos es difícil de desentrañar, ¿no? Y eh, dentro de las muchas cosas que nos dice Lichtenberg, es que él trabaja con una, con una herramienta, el lenguaje mismo, que es una herramienta imperfecta. Todo lenguaje debe ser criticado. Entonces, el, el lenguaje es la herramienta que se critica a sí misma. ¿no? La filosofía del lenguaje se funda un poco en esta idea y y otro de los grandes seguidores de lichtenberg fue karl kraus el gran crítico literario eh, alemán ¿no? eh, lichtenberg dijo eh, no es posible iluminar con la antorcha de la verdad sin dejar de quemar alguna barba y eh, karl kraus le puso a su revista precisamente la antorcha ¿no? es la antorcha de la verdad y otro de sus discípulos es ludwig wittgenstein gran filósofo del lenguaje. Entonces, eh, eh, reflexiona sobre el instrumento del que se está sirviendo para eh, tratar de establecer también cuáles son sus limitaciones. Y uno de los elementos centrales de Lichtenberg al hacerlo es, por supuesto, el principio de incertidumbre. Hay que dudar, pero no hay que dudar necesariamente de todo, todo el tiempo, sino que hay que dudar hasta que se puede establecer un juicio cierto. Entonces, la duda no es un fin en sí mismo, no se trata de dudar por dudar, se trata de dudar para tener finalmente alguna certeza. Si empiezas con certezas, dice Lichtenberg, acabarás con dudas, pero si dudas lo suficiente, tendrás certezas. ¿no? Eh, al escribir, se pone en juego eh, este ejercicio que eh, Lichtenberg hacía del autoconocimiento y alguna de las ideas más importantes de Lichtenberg y que creo que deben estar presentes en, al considerar la autonomía de la obra de arte que tanto hemos defendido en esta charla, es que eh, Lichtenberg dice que eh, el autor siempre debe decir algo al margen de sí mismo. Es decir, en la página se da un curioso proceso de autoconocimiento. Hay cosas que solo sabemos porque las escribimos. Pensar no basta. El ejercicio de escribir es un ejercicio de descubrimiento y el primer sorprendido es quien lo ejecuta. Muchas veces el primer lector de un texto es el propio autor y ese lector de pronto tiene la sensación de estar ante algo ajeno. Eso que es ajeno es lo más valioso de la escritura propia. Eso es lo que nos, nos dice eh, Lichtenberg, algo absolutamente fascinante, porque el autor hasta cierto punto es responsable de la obra, pero si el autor es capaz de hacer al margen sus prenociones, sus prejuicios, sus ideas, de ponerse a prueba, de ensayarse a sí mismo en la página, por fuerza va a decir algo que no existía antes de ese ejercicio y que solamente surge en la página. Por obra del idioma, que no solo depende del escritor, sino que depende de la colectividad. Anticipa una de las ideas centrales de Jorge Luis Borges, no hay obras solitarias, toda obra es colectiva en la medida en que aunque la obra se oponga a la tradición, se alimenta de la tradición. Tiene que ver con el flujo de una lengua, con una época, etcétera, y todo eso se pone en juego en la página. La página es un lugar de encuentro de choque entre lo consciente y lo inconsciente. Una idea muy moderna de la creación literaria y que habla también de la necesaria autonomía de la obra de arte porque ni siquiera el que la firma es necesariamente su dueño absoluto. Es un producto que en cierta forma le resulta ajeno. La fama de Lichtenberg, lo hemos estado diciendo a lo largo de esta charla, depende de los muchos lectores que tuvo. Eh, Thomas Mann lo subrayó a veces de manera doble, a veces de manera sencilla, Tolstoy lo recomendaba, eh, Nietzsche con su tono habitualmente categórico dijo que era uno de los cuatro autores rescatables de la cultura alemana, eh, Freud, eh, ya lo mencionamos, eh, lo apreció mucho, Goethe, que fue su contemporáneo, que se carteó con él, que le consultó su teoría de los colores, dijo que donde Lichtenberg hacía una broma, había siempre un problema oculto. Es decir, que el humorismo de Lichtenberg era un método de detección de problemas, eh, dicho por Goethe, a pesar de que a Lichtenberg no le había gustado la literatura de Goethe y consideraba tan, tan ampulosa como inútil su teoría de los colores. Eh, Kant eh, lo, lo cita eh, en sus últimos textos mucho, Schopenhauer se basa mucho en, 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 en Lichtenberg, sobre todo de manera estilística para exponer eh, sus ideas en fin es, es un autor que llega hasta nuestro tiempo de la mano de los surrealistas uno de los aforismos de lichtenberg habla de un objeto inexistente dice eh, el cuchillo sin mango al que le falta la hoja no o perdón el, al revés el cuchillo sin hoja al que le falta el mango es decir algo que no existe y que ese, ese aforismo está incluido en la antología del humor negro de André Breton. Entonces, eh, eh, todas estas eh, ideas de Lichtenberg eh, permiten que hoy en día hablemos de él. Hasta cierto punto, él tenía confianza en su propia posteridad, tenía mucha confianza, como todos los ilustrados, en el futuro de la humanidad, en, eh, en el futuro eh, de la civilización, pero eh, no sabía necesariamente si su propio nombre iba a perdurar y con bastante ironía dijo bueno a fin de cuentas tal vez en el futuro todo lo que yo hice hará que se diga algo especial entre las seis y las siete de la tarde de un día del año 2773 no es decir ocupará una franja pequeña no ahí de la posteridad Lichtenberg, no eh, eh, algunos de sus alumnos rápidamente se volvieron famosos, por ejemplo Alejandro Volta, que dio nombre a la palabra voltaje, ¿no? eh, y, y, y que reconocemos como el gran inventor de la pila, ¿no? otro de sus alumnos, nada más y nada menos que Alexander von Humboldt, que estuvo aquí en el, en el Nuevo Mundo y que dio lugar a una corriente marina, la corriente de Humboldt. Entonces algunos de sus discípulos se volvieron muy famosos eh, y Lichtenberg de alguna manera pensaba que pues, tal vez él ocuparía un pequeño lapso de la posteridad. Pero podemos decir que, que no negó a sus lectores, sino que los pospuso. ¿Por qué los pospuso? Porque no publicó su obra fundamental, pero tampoco la destruyó, tampoco la quemó. Si él no hubiera creído que valían algo sus cuadernos de saldos, pues los hubiera destruido. No lo hizo y entonces en la medida en que preservó esos cuadernos de saldos, nosotros podemos saber hoy en día lo que él eh, dijo y se refirió a, respecto a sus borradores en los siguientes términos. Dice, no esperan el último toque, sino los rayos de luz que los despierten. Es decir, deja su obra y está esperando una luz todavía futura para que esa obra amanezca, para que esa obra eh, despierte no y como hemos dicho al principio de esta charla el siglo de las luces eh, depositó sus ilusiones en el futuro no en esa luz que todavía no existía no y podemos decir que en cierta medida nosotros somos el fracaso de la ilustración si depositaron sus ilusiones en el futuro y vemos nuestro mundo pues no necesariamente eh, hemos hecho muy buen uso de la ilustración, pero todo se puede corregir, todo se puede mejorar y una de las maneras de hacerlo es acudiendo necesariamente a la eh, ilustración. Y vale la pena decirlo desde América porque Lichtenberg fue uno de los primeros ilustrados eh, que criticó el colonialismo y el imperialismo. Uno de los aforismos más importantes de Lichtenberg dice, el primer americano que descubrió a Colón hizo un descubrimiento atroz. Es decir, no le atribuye a Colón haber descubierto América, sino a un americano descubrir a Colón y descubrir que eso es atroz. ¿no? Eh, dijo que eh, Newton podría haber sido negro perfectamente, lo cual era un anatema en aquel tiempo en que se consideraba que había razas superiores unas a otras, no sabemos si leyó a Fray Bartolomé de las Casas, pero sí sabemos que Forster, que era su coeditor, viajero por los mares del sur, sí leyó a las Casas y sí tenía una idea bastante esclarecida sobre eh, los pueblos de América y muy crítica respecto a la barbarie que habían traído. Los ilustrados. Hay numerosos eh, aforismos de Lichtenberg que tienen que ver con la dominación colonial y que tienen que ver con el desconocimiento de la sabiduría de los pueblos originarios de América. Entonces es, es importante también reivindicar su figura de esta manera. Antes de continuar y de pasar algún comentario que alguno de los eh, que nos escuchan haya hecho o quiera hacer, vale la pena. Eh, mencionar algunos aforismos eh, de Lichtenberg no porque eh, eh, ya he citado varios a lo largo de esta charla pero eh, de viva voz debemos oírlo un poquito más eh, no son aforismos en un sentido estricto es decir Lichtenberg no quiso escribir epigramas él escribió fragmentos. Algunos son más largos que otros y algunos tienen una condición epigramática, pero se publicaron en varias lenguas desde hace mucho como aforismos. Entonces, nosotros eh, decidimos, cuando se publicó esto en el Fondo de Cultura Económica, respetar este nombre ya canónico y los publicamos como aforismos. Hay que decir que la edición completa de sus aforismos en alemán apenas se publicó en 1972. O sea, es bastante reciente, 1972, y la edición crítica de las obras eh, eh, de Lichtenberg se publicó en 1999, es posterior a la primera edición que, que yo hice de los, de los aforismos, de tal manera que no la pude tomar en cuenta, para esta re reedición que también hizo el Fondo de Cultura en la Biblioteca del Estudiante Universitario, ya pudimos hacer ajustes tomando en cuenta la edición crítica, pero entonces es muy reciente esta luz que esperaba Lichtenberg para iluminar su obra. Y algunos de sus aforismos dicen, siempre he procurado imponerme leyes que sólo entren en vigor cuando me sea casi imposible violarlas. Un muy sabio consejo de autoayuda. Luego, este que habla mucho de su época y de sí mismo. Sin duda, uno de los rasgos más singulares de mi carácter, es la extraña superstición que me hace extraer un presagio de cada objeto y en un día convertir mil cosas en otros tantos oráculos. No necesito describir aquí algo que entiendo demasiado bien. El paso moroso de un insecto me sirve para responder preguntas sobre mi destino. ¿No es algo singular en un profesor de física? ¿Será esto inherente a la naturaleza humana? ¿Acaso en mí se ha vuelto monstruoso algo que. En su proporción y mezcla natural es benéfico. O sea, se pregunta si tiene derecho un científico a ser supersticioso y él se confiesa supersticioso. Otro de sus aforismos dice: ¿Por qué en una rifa nadie escoge el número uno si tiene las mismas posibilidades de ganar que los demás números? Pero pensamos que el número uno, como es el que empieza toda suma, no va a ganar. Eh, el valor mágico que le damos a los números forma parte de la naturaleza humana. Luego en la relación entre la mente y el cuerpo, la cosa cuyos ojos y orejas no vemos y cuya nariz y cabeza apenas vemos, en pocas palabras, nuestro cuerpo. Y otro más sobre este tema, mi cuerpo es la parte del mundo que mis pensamientos pueden cambiar. Hasta las enfermedades imaginarias se pueden volver verdaderas. En el resto del mundo mis hipótesis no pueden perturbar el orden de las cosas. Por cierto, que sobre este aforismo, eh, mi cuerpo es la parte del mundo que mis pensamientos pueden cambiar. Eh, eh, Lichtenberg se sometió a numerosas dietas para controlar su hipocondria, descubrió que con las dietas le iba tan mal como antes, pero comía, eh, perdón, sin las dietas le iba tan mal como antes, pero comía mejor, las dejó, luego volvió a las dietas y se convirtió... En involuntario mentor de la macrobiótica, porque el primer libro de macrobiótica que escribió Huffeland a fines ya del siglo XVIII es el libro de un exalumno de, de Lichtenberg. ¿no? Eh, vamos a ver aquí otro aforismo. Este de acá. No es extraño que quienes dominan al género humano ocupen un rango tan superior al de quienes lo educan, esto revela hasta qué punto el hombre es un animal esclavo. Es algo decisivo, los maestros ganan menos y tienen menos importancia que los políticos. Contra esto se revela Lichtenberg. Y finalmente, algo que resume un poco todo lo que llevamos dicho. Si se enseñara a los hombres cómo pensar, en vez del eterno qué pensar, se evitarían los malentendidos. Esta es una especie de iniciación en los misterios de la humanidad. Quien piensa por su cuenta y se enfrenta a una frase extraña, se, de, se aparta de ella si es falsa. En cambio, una frase extraña inculcada por alguien prestigiado puede engañar a miles de hombres irreflexivos. Nunca se puede ser demasiado prudente al dar a conocer opiniones propias que atañen a la vida y la felicidad. En cambio, nunca se puede ser demasiado acucioso al aplicar la duda y la razón. ¿no? Entonces, estas son algunas de las ideas fundamentales de Georg Christoph Lichtenberg. Y mm, conviene, para despedirnos, eh, recordar que uno de sus libros favoritos fue eh, Robinson Crusoe. Y entonces ahí habla de este hombre que tiene que pensar por sí mismo. Tiene que hacer tabula rasa, está obligado a hacer esto. Por cierto, que, que Daniel Defoe, en el siglo XVII, el autor de Robinson Crusoe, estudió en una escuela de protestantes disidentes donde sí se enseñaba la filosofía de John Locke. No en Oxford, no en Cambridge, sí en esta escuela. Y esta idea de la tabula rasa es parecida a la de la isla desierta. Alguien se tiene que educar a sí mismo, tiene que pensar por cuenta propia al estar en soledad absoluta. Entonces el náufrago, lo sabemos, en la novela de Daniel Defoe, descubre de pronto una huella en la arena, es la huella de viernes, se estremece ante esa huella, pero Lichtenberg nos recuerda que no hay huella más desconcertante en la vida que la que nosotros mismos dejamos. No hay nada más extraño que nosotros mismos. Es el campo que debemos investigar. Y concluyo con el aforismo más conocido de Lichtenberg que tiene que ver con la fuerza de la lectura y el sentido profundo que tiene. Un libro es como un espejo. Si un mono se asoma a él, no, de, no puede ver reflejado a un apóstol. Es decir, que todo mundo ve en un libro lo que lleva dentro. Y la distinción entre el mono y el apóstol no tiene que ver con los animales y la religión, tiene que ver con dos posibilidades del conocimiento, dos posibilidades equidistantes del hombre. Lo definió Lichtenberg como un ser equidistante entre el mono y el ángel. Entonces, nosotros eh, podemos asomarnos a un libro para la operación más arriesgada que puede existir que es conocernos por dentro, porque lo que tiene un libro nos refleja a nosotros mismos, es la arriesgadísima oportunidad de conocernos. Este es el principio ilustrado de Lichtenberg y, bueno, los invito a seguirlo revisando, estudiando en eh, sus aforismos. Ya se han publicado otras ediciones, pero nosotros tenemos aquí la del Fondo de Cultura. Económica. Muchas gracias por haberme acompañado y voy a pasar a eh, algunos eh, comentarios o saludos que nos mandan. Eh, Axel Saúl Hernández Enríquez pregunta: ¿Qué papel juega lo poético en todo esto? Eh, recomendaciones de poetas eh, contemporáneos a, a Lichtenberg. Bueno, eh, los poetas contemporáneos a Lichtenberg, en, en su lengua, pues fueron los grandes autores de la de la ilustración alemana, por ejemplo, Schiller y Goethe. A, a Lichtenberg no le gustaba eh, el Goethe de juventud que había escrito la novela El joven Werther, porque no le gustaba eh, esa defensa romántica del suicidio. Eh, hubo incluso una enfermedad que se llamaba Wertherismo, que desencadenó numerosos suicidios en Alemania. Y Lichtenberg decía, el mundo tiene muchas posibilidades, muchas opciones para nosotros de convencernos de que vale la pena vivir. Dice, hay más argumentos en una crepa recién horneada para estar en el mundo de los argumentos que Werther tiene para eh, hacernos abandonar el mundo. Entonces, esto me parece a mí que es muy importante, el hecho de que él preconiza las posibilidades de la, la vida, ¿no? Y, y eso me parece muy importante, ¿no? Este me parece muy importante que este, la, la realidad sea eh, algo que estimula continuamente a eh, seguir en ella. Es una de las ideas, y por eso se desmarca del joven eh, Goethe, pero luego le parece un poeta inmenso, eh, lo mismo que Schiller. Hölderlin eh, es otro de los grandes poetas con, contemporáneos, más joven. Eh, que, que Lichtenberg, pero que está ahí presente. Gracias a Axel Saúl Hernández por esta pregunta. Luego, eh, Ingrid Chicote eh, dice, a veces validamos transformaciones sociales y políticas que terminan siendo una trampa, por supuesto, ¿no? Es decir, pertenece a la naturaleza del hombre, a la propaganda política, a la ideología, prometer cosas que no necesariamente se cumplen y podemos acudir nuevamente a Lichtenberg para eh, darnos cuenta de qué tan importante esto. Dice Lichtenberg, no hay que juzgar a los hombres por sus opiniones, sino por aquello en lo que sus opiniones los convierten. Es decir, es muy fácil prometer muchas cosas, es muy fácil decir yo soy tolerante, es muy fácil decir una serie de cosas, pero es muy difícil vivir conforme a esas promesas. Y lo importante, como dice Lichtenberg, no es hacerle caso a la gente por sus opiniones, sino por aquello en lo que sus opiniones los convierten. Entonces hay numerosos movimientos sociales que acaban pervirtiéndose a sí mismos y es legítimo desencantarse de ellos. Ronaldo González Valdés, saludos, acaba de publicar un, un libro muy interesante sobre George Steiner, Ronaldo. Lichtenberg era uno de esos ilustrados irónicos de los que hablaste al principio hay en su ironía a diferencia de voltaire un escepticismo en relación con las posibilidades de la razón bueno es una muy buena pregunta porque la que hace rolando gonzález eh, valdés porque eh, voltaire en efecto es un maestro de la, de la ironía por ejemplo recordemos que cuando eh, le eh, publicó eh, sus ideas sobre el buen salvaje juan jacobo rousseau eh, eh, dijo con ironía, Voltaire son tan convincentes que las leí en cuatro patas, es decir, volviendo a un estado de salvajismo. Entonces, la, la ironía de, de, de Voltaire muchas veces es, es más corrosiva en la medida en que eh, la ironía de Voltaire es una ironía de intervención pública. Esa sí es una diferencia básica entre ellos. Eh, con Voltaire tenemos a un personaje que se postula como un intelectual público que participa en los hechos sociales, discute con ellos y, de alguna manera, se convierte en tribunal de la cultura y de la inteligencia, ¿no? Eso es muy importante en la figura de Voltaire. Y Lichtenberg no es un intelectual público, no participa en polémicas. Eh, por ejemplo, respecto a la Revolución Francesa, es escéptico. Dice, eh, el, algo se fermenta en Francia, ya veremos si es vino o vinagre, ¿no?, entonces, la ironía de Lichtenberg es más una ironía en clave privada y es una ironía para tratar, como decía Goethe, de revelar que detrás de la broma hay algo importante. O sea, el humor es una forma de conocimiento, el disparate mismo nos permite ver la realidad de otra manera. Entonces, los chistes pueden ser atributo de la inteligencia. Augusto Monterroso decía, el verdadero papel del humorista es hacer pensar y a veces hasta hacer reír. Es decir, que para Monterroso la, eh, el, el humor eh, era básicamente una forma del pensamiento y solo como un derivado, solo como un efecto secundario, era algo que nos podía hacer reír. Entonces Lichtenberg entiende el humor como forma de conocimiento, también Voltaire, pero Voltaire arremete con enorme eh, ironía e incluso con sarcasmo. Pensemos que en la etimología de sarcasmo está la palabra mordida, o sea, eh, con... Eh, contra sus adversarios, es decir, utiliza el amor también como parte, el humor como parte de un discurso público de alguien que es, es un intelectual que participa comprometidamente, a diferencia de Lichtenberg, que en ese sentido es un intelectual más reticente, más privado, más tímido. Luego, Raúl Aguirre Gómez, el americano que descubrió a Colón, ah, muy bien, es lo que, lo que decíamos nosotros, ¿no? Este, muchas gracias, Raúl Aguirre Gómez, por recordarnos esto. Eh, nos, eh, el, el americano que descubrió a Colón hizo un pésimo descubrimiento, una variante en la traducción. Luis Ricardo Landa, eh, me interesa conocer o saber el impacto de pensadores como Heráclito, eh, Raimundo y Spinoza en la formación de científicos como Lichtenberg. Benjamin Franklin, editor de la revista de, de divulgación científica, El Diario o Calendario del Pobre Ricardo. Ah, bueno, de, de Benjamín Franklin ya mencionamos que tuvieron una correspondencia en el tema de la electricidad y los pararrayos, y de eh, bueno, de Heráclito, eh, desde luego, en el, en el sentido dialéctico de la transformación de todas las cosas, es algo que le, le importaba mucho a, a desde luego a, a, a Lichtenberg en el sentido de, de observar ¿no? eh, eh, el cambio continuo de la naturaleza en el que nosotros nos edificamos. Es decir, decía algo que también postula Kant. El, la naturaleza existe para ser conocida, pero sobre todo para educarnos a nosotros. Es decir, nos educamos en la naturaleza mientras la vamos conociendo. Es un proceso dialéctico, recíproco, ¿no? Entonces, si nos queremos conocer, tenemos que conocer la naturaleza. Es autoconocimiento. Y respecto a Espinosa que menciona... Luis Ricardo Landa con mucho sentido es algo muy importante porque a veces se piensa que la, que la ilustración es necesariamente atea. Eh, Todorov en su libro del espíritu de la ilustración nos recuerda que no hay un programa de ateísmo necesario en la eh, ilustración. Muchos ilustrados fueron ateos como por ejemplo Diderot, eh, pero no necesariamente el proyecto de la enciclopedia preconiza el ateísmo. Lo que preconiza es la separación de la ciencia de la iglesia y alguien puede creer en algo si le viene en gana pero no es lo mismo creer que conocer son cosas distintas digamos la religión existe para lo que no se puede explicar la ciencia para lo que se puede explicar son movimientos diferentes y eh, de alguna manera Lichtenberg eh, creía en la divinidad de la naturaleza eh, y entendía eh, a un dios parecido al de Spinoza en el sentido de que era un Dios eh, en el que nos podemos nosotros edificar a través de la naturaleza, no un Dios antropomorfo. Eh, él cree, está convencido de que Dios es una invención humana, pero cree que el universo nos trasciende con tal fuerza y en tal forma, que hay una sacralidad en el universo y que esta sacralidad es la de la naturaleza misma, la de la biosfera, y que debemos rendirle reverencia. Entonces, el Dios de él es muy parecido al de Espinosa, que es idéntico a la naturaleza. Luego, eh, Draco Lizárraga, ¿hubo correspondencia entre Lichtenberg y Kant? ¿Influyó su estancia en Inglaterra en el desarrollo de su humorismo? Dos preguntas muy importantes eh, de Draco Lizárraga. En efecto, sí hubo correspondencia entre Lichtenberg y Kant. Eh, Lichtenberg, como sabemos, pasó toda su vida, casi 80 años, en la ciudad de Königsberg, no se alejaba de ahí pero tenía una muy activa correspondencia, se enviaron libros, eh, se intercambiaron elogios. Yo creo que es también muy interesante ver entre los pensadores cómo se tratan unos a otros de acuerdo a lo que el primero le escribió al otro. Entonces la respuesta muchas veces tiene que ver con lo que se recibió. Eh, por ejemplo, con, con Goethe tuvo una correspondencia más ríspida porque no estaba de acuerdo con su teoría de los colores, no estaba de acuerdo con, con, con el Werther y, y se lo hizo saber de manera educada, pero se lo dijo y entonces eh, tampoco en vida. Eh, Goethe fue tan entusiasta con Lichtenberg y era muy cortés con él en la correspondencia, pero no lo elogiaba mucho. En cambio, él admiraba muchísimo a Kant y le escribió grandes elogios, incluso en sus aforismos dice, bueno, si se piensa tan bien como Kant, él tiene derecho a ser enredado, porque Kant es uno de los escritores más abstrusos que jamás han existido pero dice Lichtenberg que es tan profundo que le perdonamos que sea confuso por momentos. Eh, pero naturalmente en los libros que le mandaba y en las cartas era elogiosísimo y recibió numerosos elogios por parte de Kant en la correspondencia. Entonces sí tuvieron un trato directo y eh, en, en su obra final, en los apuntes que dejó sin corregir, Kant lo cita eh, bastante. Y por supuesto, Inglaterra tuvo mucha influencia en el humorismo de, de Lichtenberg porque ahí aprendió que no hay manera de ser un gran escritor inglés sin tener sentido del humor. Y uno de sus autores favoritos era Swift, eh, eh, que, que, que escribió eh, sobre los viajes de, de Gulliver eh, y, y que fue un gran satirista. Y lo mismo Lawrence eh, Stern, el autor de Tristram Shandy, era otro de sus autores favoritos, que son autores con enorme sentido del humor, por no hablar de Shakespeare, que también lo tiene y mucho. Entonces, ciertamente su sentido del humor... Eh, tenía que ver con una con, con estancia en Inglaterra y su dominio también del idioma inglés. Cuando conoció a Garrick, este gran actor, con el oído maravilloso que tenían los actores, eh, le, le dijo, este, eh, usted es uno de los pocos extranjeros que habla inglés sin acento, porque realmente tenía un, tenía un inglés espléndido, eh, Lichtenberg. Y luego Eric González eh, nos dice... Ah, que cuando hablarán de causalidad inferencial y ciencia de datos. Bueno, eso yo creo que le corresponde a los científicos de, del Colegio eh, Nacional. Eh, seguramente de estos temas se hablará eh, en, en alguna otra ocasión. Eh, Jacobo Lince, ¿cómo interpreta ese aforismo que escribió aquella época en que el tiempo aún no tenía barba? Ah, bueno, pues eso es muy interesante, ¿no? Eh, nosotros pensamos que todas las cosas tienen un origen, ¿no? Y a Lichtenberg le interesaba mucho el origen de las cosas. Por ejemplo, le sorprendía que el lenguaje más sofisticado naciera del berrido de un niño. O sea, todos nosotros empezamos nuestro camino en el lenguaje con un berrido cuando nacemos. Y sin embargo, ese berrido se puede convertir... Con el tiempo en la poesía de Goethe, ¿no? Entonces, el origen de las cosas muchas veces es muy primitivo. O, por ejemplo, él dice: el, el, el vestido más sofisticado del mundo tiene su origen en la hoja de parra, ¿no? La hoja de parra fue el primer vestido que tuvo la humanidad. Y entonces, de pronto, él se pregunta si el propio tiempo, ¿no?, tenía una antigüedad, ¿no? El tiempo, ¿qué tan antiguo es el tiempo? Y, y, y claro, el tiempo, como los seres humanos, Pudo haber tenido una época en la que no le crecía la barba, una época de pubertad, ¿no? Entonces este aforismo se refiere a eso, se refiere a que el tiempo mismo, en algún momento, pudo haber sido tan joven que no le crecía la barba. Luego, Annie Anelise, ¿cómo puede este ejercicio de lenguaje reflexivo ayudarnos a comprender las múltiples facetas de los personajes dedicados a la ciencia? es esa demostración de sus íntimas y humanas inquietudes la que nos provoca fascinación por tanto nos deja ver eh, eh, por tanto nos deja ver de por, o, o porque tanto nos deja ver hay aquí algo que no se entiende muy bien de estos eh, admirados personajes bueno la pregunta de Ani creo que tiene que ver con algo fundamental que es las condiciones humanas de la ciencia que eso bueno, le interesa muchísimo a los historiadores de la ciencia, a mí en lo personal como escritor me, me interesa mucho porque yo no puedo ver solamente un científico, tengo que ver necesariamente el costado humano de la ciencia y uno de los ejercicios interdisciplinarios que hemos hecho aquí en el Colegio Nacional ha sido eh, recordar el origen de la tabla periódica de los elementos, me tocó participar en esa ocasión y como no soy químico, hablé de un químico que también es escritor, Primo Levi, y él tiene un libro maravilloso que se llama El sistema periódico, en el que él, lee, él crea personajes y a cada personaje le da un elemento de la tabla periódica, porque los elementos de la tabla periódica tienen características de comportamiento que se pueden asociar con las personalidades humanas. Entonces, esto es muy importante: es muy importante que eh, nosotros eh, entendamos que todo conocimiento científico tiene necesariamente un sesgo humano. Un sesgo humano porque el conocimiento científico es aplicable a lo que somos como seres humanos, pero también porque fue producto de seres humanos. Entonces, por ejemplo, acabamos de leer un aforismo de Lichtenberg en, en donde él dice, soy un hombre de ciencia, soy un físico, y a lo mejor el destino de este día depende de una superstición que me produce ver pasar un insecto frente a mí. Las supersticiones eran cosa muy común en la época de Lichtenberg, las cornejas eran animales de mal agüero, si un arma colgada en una pared crepitaba o hacía un ruido se consideraba que era una pésima señal, eh, eh, se pensaba que los dragones podían surgir de las chimeneas, en fin, había se hablaba de bosques encantados, brujas, hechiceros, elfos, etc., entonces, en ese mundo de supersticiones, de alguna manera también ciertos científicos podían pensar que de pronto se despertaban con el pie izquierdo, lo cual no es una certeza empírica, pero sí puede ser un, un, un presupuesto supersticioso en alguien que no deja de ser humano. Entonces, Lichtenberg nos da este costado eh, muy rico de la ciencia, que es cuáles son las condiciones mentales en las que se soporta. ¿Quién está detrás de los experimentos? ¿no? Y, y yo creo que ahí ese, ese aspecto es fundamental. Y volvemos nuevamente a esta pulsión, a esta tensión entre la pasión y la razón, el sentimiento y eh, el raciocinio, ¿no? lo que puede producir un cortocircuito neurótico. Entonces todo esto está en la mente de Lichtenberg y creo que nos, nos eh, ayuda mucho a entender los aspectos humanos que hay detrás de la ciencia, ya sea las consecuencias humanas que tiene la ciencia, o bien, eh, por ejemplo, eh, la, la, la mecánica y la física cuántica y, 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 y todo lo probabilístico que tiene, es, es algo que no solamente tiene que ver con las partículas más pequeñas del universo, sino que nosotros podemos pensar que nuestra vida es probabilística y que se rige por el principio de incertidumbre. Entonces, son las consecuencias humanas de la ciencia y luego, por supuesto, también las condiciones humanas que llevan a los científicos a producir la ciencia. Vicario Sergio dice, ¿qué opinión tiene de los aforismos de Sioran? Bueno, son aforismos maravillosos, profundamente pesimistas, nihilistas, ¿no? Eh, aunque al, al, algunas de las opiniones de Ciorán de pronto son positivas. Por ejemplo, Sioran dice, eh, en la verdadera felicidad no es querer escribir sino haber escrito entonces es curioso que todos estos desahogos tan amargos tan terribles tan sabios por otra parte eh, eh, le producen una satisfacción y yo creo que es necesario conocer el lado oscuro de las cosas y uno de los grandes exploradores de ese lado oscuro sin duda alguna fue siorán eric alberto de la torre fernández qué referencia o contexto tenemos para esclarecer su aforismo sobre la filosofía Uy, nos, nos da la filosofía y metafísica autófaga. Lo que pasa es que nos está dando la página, que es la 183, pero no sabemos de qué edición. Uy, aquí ya me. No quisiéramos. En, en la página 183, a ver si está aquí. En esa edición, hacía vuelo de buen cubero. No, pues probablemente es de alguna otra edición, porque aquí no lo estoy encontrando, la autofagia. Ah, sí, ya lo encontré. <laughs> Perdón por la espera. Espero que haya causado un suspenso increíble. Eh, desde hace mucho estoy convencido de que la filosofía es autófaga en buena medida la metafísica ya se ha devorado a sí misma. Bueno, es una idea muy interesante porque, eh, eh, a ver, la, la metafísica para algunos filósofos, por ejemplo, para Kant, era como la, la Siberia del pensamiento, ¿no? Entonces, la metafísica era la filosofía que, que había que descartar para algunos filósofos. Entonces, eh, de, aquí nos dice Lichtenberg, esa ya ciertos filósofos... De, y si, demostraron que la metafísica se devoró a sí misma. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces lo que nosotros pensamos que es un nuevo conocimiento en realidad no es más que un nuevo lenguaje, es un juego de palabras y muchas veces nos dejamos engañar por ilusiones y se pone de moda una tendencia que en realidad no revela otra manera profunda de conocer el mundo, sino que simple y sencillamente nos da nuevas palabras para lo mismo. Es decir, es un nuevo ropaje lucidor, eh, luminoso, colorido, pero que no tiene mucha sustancia. Entonces, la filosofía se dedica a corregirse y en la medida en que se corrige es autófaga, o sea, se va comiendo a sí misma. No podemos pensar eh, del mismo modo después de ciertos filósofos que han cambiado, las nociones de la filosofía misma. Entonces, en esa medida, cómo la filosofía se va alimentando de sí misma y en ocasiones hasta casi devorar por completo alguna de sus ramas, ¿no? Entonces, no sé, el idealismo filosófico, por ejemplo, del padre Berkeley, pues acabó siendo devorado por la propia filosofía, ¿no? Podemos decir así históricamente. Yo creo que este es el sentido... Pero eso lo tendría que explicar mejor un, un filósofo que yo. Y luego eh, nos pregunta Irma Citlali Cuevas, Texas, nos hace una pregunta eh, 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 que me convierte a mí en, en doctor y psicólogo de Lichtenberg, porque dice, ¿cuál cree que es el origen de la hipocondria de Lichtenberg? Bueno, no tengo la menor idea, eh, eh, porque no estoy facultado para hacerlo, podemos arrojar simplemente una conjetura. Desde luego que él tuvo muchos problemas físicos desde niño, varios de sus hermanos murieron, unos al nacer, otros eh, en la primera infancia. Él mismo, como dijimos, tuvo esta espondilitis, eh, era muy pequeñito, jorobado, eh, eh, etcétera. Tuvo padecimientos reales y entonces esto lo llevó también a concebir algunos padecimientos de índole nerviosa que no estaban diagnosticados en aquella época y que él trató de diagnosticarse a sí mismo, ¿no? Entonces eh, yo creo que, que que podemos ver que alguien que es sensible necesariamente se estudia a sí mismo y alguien que es neurótico de pronto tiene crisis entre la razón eh, y la pasión, entre el corazón y el cerebro. Él solía decir que tenía el cerebro por ser tan bajito un poco más cerca del corazón de lo que era sano y que por eso algunas de sus eh, ideas estaban eh, condimentadas de excesiva pasión, una manera eh, compleja de decir que era neurótico. ¿no? Bueno, no, muchísimas gracias a todas las personas que nos han visto desde Izmiquilpan, Hidalgo, Monterrey, Miahuatlán, eh, Venezuela, Guerrero, la, eh, la Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM, el Instituto Politécnico eh, Nacional, eh, la Mancha Urbana de Iztacalco, eh, desde Antofagasta, Chile, eh, Michoacán, eh, ah, Joyce García, Joyce, muchos saludos hasta Antofagasta, eh, te recuerdo siempre: Irapuato, Jalapa, eh, eh, un despacho de abogados, Arenas y Salazar, Tlacomulco, eh, el estado de Morelos, la Universidad Autónoma de Nuevo León, eh, Tláhuac, Huizquilucan, Villa de Cura, Venezuela, El Ajusco, San Agustín, eh, Huila, eh, Colombia, Córdoba, Argentina, Escapozalco, Tampico, La Piedad, Michoacán, eh, eh, Mazatlán, la Universidad Veracruzana, eh, eh, Saludos desde España, Malinalco, Querétaro, Oklahoma, Estados Unidos, eh, Proyecto de Educación Alternativa de Chiapas, Guadalajara, Jalisco, eh, Llanos Centrales, Rómulo-Gallegos, Venezuela, la Universidad Iberoamericana aquí en la Ciudad de México, eh, Durango. Eh, eh, un saludo especial a Lidia Maldonado, a todos los que ya no podemos mencionar. Muchísimas gracias. Gracias a Juan Carlos Franco, a todo el equipo del Colegio Nacional, a Oscar por su apoyo como siempre. A todos muchas gracias y los espero en la próxima sesión de estos ilustrados. Vamos a ver el Emilio de Juan Jacobo Rousseau y hablaremos de la educación, tema central ahora que estamos celebrando los 100 años de la Secretaría de Educación Pública, eh, fundada por José Vasconcelos, que también fundó este Colegio Nacional, cuyo lema es Libertad por el Saber. Hasta la próxima. Esta semana en el Colegio Nacional, las mujeres también miran al cielo. Biotecnología moderna, organismos transgénicos y las nuevas variedades genéticamente editadas. Lichtenberg, el inventor de la chispa. Los críticos del sur, de los Estados Unidos. Las Islas Galápagos, un diálogo entre una poeta y un científico. Del 2 al 6 de agosto. El Colegio Nacional te invita. Esta semana en el Colegio Nacional, las mujeres también miran al cielo. Biotecnología moderna, organismos transgénicos y las nuevas variedades genéticamente editadas. Lichtenberg, el inventor de la chispa. Los Críticos del Sur, de los Estados Unidos. Las Islas Galápagos, un diálogo entre una poeta y un científico. Del 2 al 6 de agosto. El Colegio Nacional te invita.